ratito, mi amor, que estoy entrevistando a un guapo. Un ratito. ¿Qué te gustó de él? Que se enríe. A ver, se enríe. ¿Es bello o no es bello? Yes. Varo Vargas fue el Mr. Supranational 2021 y ya tiene que dejar el cetro a su sucesor. Es por ello que salimos a las calles de Lima para buscar a nuevos candidatos que den la talla y nos traigan nuevamente el primer lugar. Oh, bueno, saludos de un guapo para otro guapo. Nada más. Dícese que es derroche de elegancia, atracción, belleza, fachería al paso, siempre con la mirada arriba. ¿Tú cómo consideras a un chico guapo? Como tú, un chico natural, sencillo. ¿Has visto guapo por acá? Muchos, el camarógrafo. ¿El camarógrafo? ¿Has tomado? Sí, un poquito. Hermosura, vistosidad, del francés guape, traducido al castellano, rufián, en criollo, guapachoso. Cuando tú naciste y te vio tu mamá, ¿qué te dijo? Qué bonito mi hijo. Claro, es tu mamá. Pero. Claro. Es tu mamá. Una modeladita para la gente, para que te vea. Con tu chivolo. ¿De dónde viene usted? Piura. ¿En Piura hay chicos guapos? Sí. ¿Y por qué no han venido? Se han quedado. ¿Y ese esposo? ¿Sí? Sí. ¿Usted cuándo lo vio? Creo que lo vi de noche. ¿Ya cuando se levantó al día siguiente? Hasta que me dolía la cabeza. En esta viña del señor, los atractivos son al gusto del cliente. Puede ser chato, alto, esbelto, rellenito, con rulos o lacio. No importa cómo, la cosa es ser simpático. ¿Lo ve bonito su hijo? Ah, sí, simpático, claro. ¿Dónde radica la belleza su hijo? En su cara, el baile, el movimiento que tiene. Ah, muy pila. ¿Estás de frente o estás de espalda? No, no. De frente. Ah, estás de frente. ¿Dónde crees que está tu belleza? Inteligencia, ¿cómo llegar a una mujer? ¿Cómo llegas? Con el corazón. Tu belleza es muy profunda, ¿no? No, bache. Hay que pelarte entonces, ¿no? Totalmente, pechón. Sácate la mascarilla, hermano, nomás que te vean. Dígame si no está rico. Bueno, dice. Guapazo, ¿eh? Guapazo. Una sonrisa, por favor, para la gente. Nada, va, no te cagas. Si te dicen, yo soy bello por. Con la personalidad, pues. Un ratito, mi amor, que estoy entrevistando a un guapo. Un ratito. ¿Qué te gustó de él? Que se enríe. A ver, sonríe. ¿Es bello o no es bello? Yes. Muchos íconos de la belleza varonil saltan con nombre y apellido propio. Meyer, Bert, Pizarro, Eskenazi, Dávila y demás son inspiración para muchos alfas. Esos bigotes así bien marcados, ¿quién te inspiró? ¿Cantinflas? No, Jorge Negrete. Con tal que le llame la atención a mi esposa, normal. Eso es más importante, ¿no? Claro, después el resto no importa, mano. El resto no importa. Frívolo tema, pero si no lo miras con detenimiento, o sea, lo geas bien, puedes recuperar lo mejor del día. ¡Qué papacito el tío! ¿Sí o no, señora? Por supuesto que sí. ¿Las canas cómo le quedan? ¿Cómo se viste mi tío Franchella? Tío Franchella, ¿usted por qué es tan bello? Dios me ha hecho así. ¿Usted tiene su jale, sí o no? No, sí, por eso me casé. Mi hermano, de verdad te veo y digo, ala, qué pinta la tuya. No sea mala. No, sí. ¿Tú consideras que eres una persona que tiene algún atractivo o no? Un don más que un atractivo. ¿Qué don? Soy fotógrafo. Por ejemplo, las chicas que te han dicho que les gusta. Mi forma de ser. Claro. Nada más. Una foto mirando a como que está perdido, pero está perdido. Las opiniones son democráticas y condimentadas con palomillada. Femenina. Tiene que ser completo, pues. ¿Cómo? Guapo, íntegro, como persona. Bueno, físicamente también, pues. También. ¿Has visto alguno guapo por acá? Tú, por ejemplo. Ahí está. Esa belleza. ¿Qué le conquistó del señor de su belleza? Su alma, su espíritu. Eso es más importante. Claro. Físicamente, pues. Eso no interesa. Ya, si pasen los años, no importa, ¿no? Agradable, armonioso, arreglado o no, los guapos pintan bien cuando son auténtico. Sí. Pero él es muy profundo su belleza, ¿no? Hay que escarbarla.